Somos tan conocedores de la vida y obra de nuestro homenajeado, el doctor Mariano Spina Rodríguez. ¿Cómo deberíamos saberlo? Al tenerlo como el más ilustre de nuestros coterráneos hasta hoy, pero siempre resultará favorable el momento en que decíamos indagar sobre la importancia de quien fuera uno de los grandes pensadores de Latinoamérica. Militar, político, jurisprudente, periodista, filólogo y educador, faceta esta no tan conocida en él, pero quizá la más importante. Fue en este campo promotor de la física y la mineralogía, creó un sistema de educación científico e industrial en el campo. Sus aportes a la pedagogía sirven de cimiento educacional en nuestro país y en Guatemala, país al cual llegó después de escapar de una cárcel a la que había sido confinado por el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera. Político, escritor, ministro del Interior y presidente de la República, entre otros. Esta puesta en escena, más que hablar de nuestro personaje, vamos a llevarlos a conocer sus raíces, en especial su familia, su entorno, sus allegados y, por qué no, empleados. Evocaremos los principios del siglo XIX, año de 1800 aproximadamente, donde, con supuestos de la danza a ejecutar, sabemos que no pasó, pero así no lo imaginamos a través de una pequeña indagación. Pero haciendo una respetuosa búsqueda, estarán mencionados los nombres reales y basados en la investigación realizada. Manuel Inocencio Spina Rodríguez, Mariano Spina Rodríguez, Pastor Spina Rodríguez, Soledad Spina Rodríguez. Concluyendo esta puesta en escena, que es un supuesto, es de una fiesta entre familia, amigos y conocidos. Bye.
Thank you.
Thank you.